nervioso. Sí. ¿Qué opina de este? ¿Por qué este circuito es más difícil? Sí, o sea, no sé si más difícil, es más subida, da para meterle más, es menos técnico que el otro. Yeah. Está bueno, así que se ve bien el lago, probamos ayer la temperatura, así que está bueno. Yeah. Vamos para el número uno, ¿no? No, vamos a pasarlo bien, no, y a dar todo lo que se pueda. Yeah. Buenísimo, te felicito. ¿Qué te pareció la locación? Impresionante, de hecho le estaba diciendo a Juan Carlos que esta es la mejor locación que yo he visto en Chile, mejor que Pucón incluso. El agua, impresionante, el día que nos tocó, la bicicleta como es pierna, pero el pavimento en perfecto estado, ni un auto. El trote también como es pierna, pero la gracia era poder retomar las carreras. Se agradece mucho que haya un evento de esta magnitud, que no es que atinaron en nada, el tercer tiempo increíble, la buena onda, y en los tiempos que corren un evento así se agradece para poder volver a estar motivado para las competencias. ¿Qué se viene? Bueno, ahora nos acaban de liderar un poquito más, entonces vamos a empezar a entrenar como corresponde para algunos desafíos. Viene Pucón en enero, yo nunca he preparado Pucón bien, este Pucón quiero hacerlo fuerte ojalá, porque el desafío viene en mayo, que voy a ir a Tulsa en Estados Unidos a buscar la tercera clasificación a Hawái. Perfecto, ni una ola, la bici bien dura, no hay en pie, no hay pie en la bici, pero en la dentro te pudimos remontar, así que bien, linda la carrera, muy recomendable. Felicitaciones Tomás. Muchas gracias. Nuevamente, primer lugar. Mauricio Vera del Sorno, muy bien, ¿eh? Muy bien. Bien, esta no me salvé, pero bueno. Salió buena. El aplauso para los ganadores. Salud, muchachos.